Lucas Llanería Abud, arquero que viene de Tigre. ¿Cuántos años tenés? 24. Llegás a Atlanta hace poquitito, ¿no? Sí, hace una semana y media. Bueno, ¿esperabas venir a Atlanta o fue algo de repente? Fue algo que apareció de repente, pero la verdad que me interesó. ¿Conocías algo de Atlanta? Sí, sí, seguimos los últimos partidos, que estuvieron ahí nomás a entrar reducido. Sí. Sabés que vas a ser suplente de uno de los mejores arqueros de la categoría, ¿no? Sí, sí, vengo a sumar y a aprender. ¿Cuántos años tenés? 24. ¿Y trayectoria? Estuve los últimos 4 años en Tigre, en la primera, en reserva, fui banco primera. Bueno, te agradecemos y que tengas mucha suerte. Bien, Lucas. ¿Eh? Alberto Daniel Cadut, un nuevo valor en Atlanta. Contanos tus años. 25 años. Trayectoria. Jugué en Cipolletti, Río Negro, el argentino B, salimos campeón. Un poquito más fuerte. Hace calor, ¿no? Ahora. A la mañana. Jugamos el argentino A. Y bueno, perdimos con Atlético Tucumán al final del argentino A y después yo pasé a Arsenal de Sarandí, estuve 6 meses y de ahí fui a jugar a Ñublense, la primera de Chile. Estuve un año jugando, después volví al Deportivo Roca a jugar un argentino B, volví a Cipolletti a jugar argentino A y bueno, y ahora estoy acá en... ¿Cómo nace tu ingreso en Atlanta? ¿Cómo ingreso? Sí, ¿cómo nace tu ingreso en Atlanta? La verdad es que no, se contactó el presidente con mi representante y bueno, me gustó la propuesta de volver acá a Buenos Aires y bueno, fue una primera vez que... Es muy importante, de hecho, bueno, Atlanta es un club grande en esta categoría, debería estar más arriba, bueno, así que me gustó el proyecto y bueno, por eso estamos acá. ¿Ya estamos de ese grupo? La verdad que sí, es un grupo joven, así que de muchos chicos, donde todos estamos con un mismo objetivo, así que la verdad que es muy lindo y bueno, esperemos poder estar al alcance de las circunstancias. ¿Vos sos de Capital? No, yo soy de Río Negro. De Río Negro. ¿Y tu familia está ahí en Río Negro? Sí, en Río Negro. ¿Cómo se compone tu familia? No, tengo, bueno, mi viejo, mi mamá y mi papá y bueno, mis dos hermanos más menores, un hermano y una hermana. Bueno, ahora todos hincha de Atlanta, ¿no? La verdad es que sí, así que están muy contentos. De hecho, se conectan, están al tanto por la página, así que esperemos que cuando empiece el torneo poder jugar así vienen a la cancha. Bueno, ¿qué le puedes decir a la persona de abuelo? No, esperemos que... Creo que depende de nosotros que la gente nos acompañe o no, así que estamos haciendo un trabajo muy duro, esperemos poder andar bien y bueno, seguramente la primera fecha va a ser muy importante, así que primero vamos a ir partido a partido y de a poquito vamos a ir viendo para qué estamos en un torneo. Pero bueno, nuestra intención es poder ascender, así que esperemos hacer un buen torneo. Bueno, sentimiento bueno, te agradece la diferencia que tuviste con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Te damos la bienvenida y te deseamos mucha suerte en el club. Bueno, gracias. Muy amable, ¿eh? Emiliano Ezequiel Ferragut, un nuevo valor en Atlanta, ¿no? Sí. Contanos, tu llegada a Atlanta, ¿la esperaba? ¿Fue de golpe? Contanos. No, yo terminé mi contrato con Merlo, estaba esperando un llamado de algunos clubes y bueno, se dio este de Atlanta. También me habían llamado de Platense, pero... Me interesó esta propuesta, así que me vine para acá, para el Bohemio. Contanos un poco tu trayectoria. Mi trayectoria, arranqué en Newell, en el inferior de Newell. Llegué a primera ahí, estuve con la primera. No llegué a jugar. Me fui a préstamo a San Martín de Mendoza, en el Nacional B, en la etapa del 2005. Vuelvo a Newell, quedo libre. Me voy al Porvenir. Del Porvenir pasé a Merlo y de Merlo acá. ¿Vos sos de Capital? De Rosario, sí. Ah, sos de Rosario. Sí. ¿Y tu familia está en Rosario? Sí, todos allá. ¿Sos soltero, casado? Soltero. ¿Y cómo se compone tu familia? Mi familia es... Tengo un hermano que actualmente está viviendo en México. Una hermana y mis padres. Ajá, ¿qué vivís? ¿En el centro de Rosario? No, zona sur, cerca del casino. Ah, cerca del casino, el casino ahí, nuevo. Sí. Bueno, menos mal que estás acá ahora. Para no ir al casino. Contame, ¿conocías algo de Atlanta? No, lo único que conocía era haberme lo enfrentado, nada más cuando estaba con la B, con Merlo, con el Porvenir. Nada más, me pareció un club muy importante, así que, como te decía, me interesó la propuesta cuando me llamaron, así que sin dudar.
integraste rápido al plantel. Sí, la verdad que los chicos me sorprendieron. Creo que el plantel que más rápido me adapté de todos los clubes que tuve. Bueno, esperamos que este año sea un buen año para Atlanta. Ojalá que para Atlanta, para el grupo, para todo. Creo que yo no te quiero meter presión, pero te aviso que Al Boys subió a primera. Argentino Junior campeón. Son, no diría enemigos, pero rivales nuestros. Entonces la gente mete más presión para que Atlanta salga de la B, ¿no? Seguro. Eso, cuando uno lo toma como clásico a los rivales, que como decía vos, que ya ascendieron, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, si hacemos bien las cosas, si estamos unidos en el grupo, creo que vamos a hacer un buen campeonato. Sin ofender a nadie, vos sabés que la gente dice que Atlanta no tiene que jugar con Barraca Central o con San Carlos, ¿viste? Queremos cosas más importantes. Seguro. Eso depende de los jugadores, de los dirigentes. A ver si de una vez por todas lo sacamos a Atlanta de la B y lo hacemos grande, donde se merece estar. Bueno, Ferragut, te deseamos mucha suerte. Sentimiento Bohemio te da la bienvenida. Ya te vamos a ver, espero muchas veces, contándonos cómo viviste el triunfo de Atlanta. Ojalá. Muchas gracias y esperemos hacer un buen campeonato para lo mejor de Atlanta. Bueno, muchas gracias. Bien, ya estamos a 3 semanas, ¿no? Más o menos del campeonato. Sí. ¿Cómo está el plantel físicamente? Bueno, médicamente bien, porque tenemos un poco lesionados. Físicamente, que los profes. Ahora, médicamente, ¿alguno en especial tiene algún problema? Sosa, que todavía no podemos tenerlo al 100% porque tiene un problema en el talón. Y después, sinceramente, la vida no. Nadie más. Así que estamos descansando. Bueno. Siendo preventiva. Bueno, le agradezco, doctor Mío. No, uno de los dos, preparado físico. Jugadores. Está bien, no, simplemente te quiero preguntar cómo está el equipo físicamente. No, está muy bien, están trabajando muy bien. Estamos preparando bien para empezar el torneo. ¿El problema con alguno? No. Bueno, te agradecemos mucho. ¿Cómo andas, negro? Bien. ¿Te estás preparando para el campeonato? Sí, preparándonos acá con el equipo. Nada, voy a tratando de soltarnos un poco. ¿Tuviste en duda si renovabas o no renovabas en Atlanta? No, yo no tengo nada, ni me dijeron. No, ¿Cómo tardaron en confirmarte como? Sí, no, por eso te digo. De mi lado, la verdad que no sé nada. O sea, yo estaba tranquilo, sabiendo que tenía contrato. Decime, ¿qué tal la temporada, Moreno? Bien, se laburó muy bien. Y bueno, estamos con ganas de lograr. Bueno, Rutile, gracias, muy amable.